Pues yo no sé qué está pasando, si nos estamos volviendo loco o qué onda, que los mejores plugins se están haciendo gratis y las mejores marcas le están entrando con esto a dar plugins gratis para toda la comunidad. Así que si todavía no tienes iHeart New York de Baby Audio, quédate en este video, regálame tu comentario, ya lo debes de tener y aprovechalo porque te apuesto que va a ser de las últimas veces que esté gratis, después ya se viene con paga y ahórrate estos $29. Así que vámonos al video. Pues así es, este video voy a tratar de que sea así de bolón, ping-pong, rapidín, porque están regalando iHeart New York de Baby Audio, que es un compresor que te está ayudando a hacer la compresión New York, o también conocida como compresión paralela New York. De hecho acá abajo dice New York Style Parallel Compressor. Entonces es un compresor que no, pero nunca te puede faltar, a lo mejor en un bajo, a lo mejor en tu batería, de repente si quieres agresividad, si quieres punch, si quieres fuerza, si quieres carácter, este es el plugin que debes de utilizar. ¿Cómo lo vas a poder tener gratis? Para empezar es de una de las mejores marcas para estas cosas que se llama Baby Audio, que en lo personal a mí me gusta mucho. Entonces vamos aquí a la página de Plugin Boutique, yo te voy a dejar el link aquí abajito tal cual para que vayas y te lleve esto que estamos viendo. Antes de continuar necesitas forzosamente tener una cuenta con Plugin Boutique. Si no la tienes todavía, no te preocupes, ve, hazla, es rapidísimo, solamente le pones aquí donde dice Sign Up. Y entonces ya que hiciste tu cuenta, te regresas a este link y te vas aquí a, le vamos a poner agregar a nuestro carrito. Ahí dice que ya está en nuestro carrito y aquí te dice que su precio es de $29. Aquí es en donde viene el truco, le vamos a poner ahí donde dice proceed y aquí nos va a decir que pongamos nuestro correo, nuestra contraseña y todo. Aquí le tenemos que poner obviamente que no somos unos robots para que no nos rebote aquí y hacer como este test que siempre lo fallo. Y ahora sí ponemos ahí la contraseña y le ponemos donde dice en login. Entonces aquí ya te dice que tu precio va a ser de $29. Ahora vamos a ponerle este cupón que aquí lo tengo. Te lo voy a dejar escrito aquí en la parte de abajo. R6IC, tal cual, así lo escribí en minúsculas. Yo te lo dejo aquí escrito, acuérdate. Trata de, si no le pones control C, control V, trata de escribir letra por letra. Y después le ponemos aquí donde dice recalcular. Entonces va a empezar a cargar y listo. Ya podemos ver que ya se puso bien, creo que tiene una letra mal, es eruir 6IC. No sé hasta cuándo va a estar disponible esto, no sé si es por, obviamente es por tiempo limitado, pero no sé hasta cuándo, así que si estás viendo este video ahorita apúrale para que lo tengas. Ahora tienes que llenar todo tu billing address de aquí abajo, pones tu dirección, todo tu estado, vamos a ponerle aquí California, le pones tu código postal, bla bla bla, y aquí en la parte de hasta abajo le pones donde dice proceed. Ahora ya, este plugin ya es tuyo, así de sencillo. Ahora ¿qué tienes que hacer? Te tienes que ir aquí a mi cuenta y aquí dentro de tu cuenta ya te va a venir tu serial number, que tú no lo estás viendo, pero aquí te va a venir y aquí ya te va a decir si lo quieres descargar para Mac o para Windows. Y listo, ya se empezó a descargar. Aquí ya nos viene el instalador .pkg para que solo lo instales, le pongas tu serial number y listo. Entonces aquí tenemos el manual, aquí tenemos el plugin. Prácticamente este que dice spam va a ser la cantidad de compresión paralela que quieras estar metiendo a tu señal. Puedes ir desde un nivel suave hasta algo fuera de control. Aquí de hecho te dice out of control, está para algo loco. Todo depende de la creatividad que quieras y también del punch y de la fuerza que traigas ya en ese sonido. Entonces esta va a ser la cantidad de compresión paralela. Pues aquí va a venir el volumen que quieras darle a la señal paralela que ya traemos. Ahorita te voy a enseñar un diagrama muy padre que trae por ahí. Y después aquí viene nuestro output, en donde llega nuestra señal original y nuestra señal paralela. Entonces todo esto llega aquí a este knob de output. Por si lo que tú querías es compensar, con este output lo vas a poder hacer, para darle para arriba, para darle para abajo, depende de lo que necesite tu sonido. Si quieres que este compresor te esté funcionando como un compresor normal, ya no se divida en esa señal paralela y tu señal original, le pones aquí donde dice solo y solamente te va a dejar sonando tu señal paralela, tu compresión paralela. Y está chido esto porque puedes estar monitoreando qué es lo que está sumando. Aquí tenemos este diagrama que está bastante chido. Aquí haz de cuenta que tienes tu batería o tu bajo o a la señal en el que se lo quieras estar metiendo, y esa señal se divide en dos. Una se va directo a tu output, que es este que está aquí, así directito sin pasar por ningún tipo de proceso, y la segunda señal señal pasa por toda la señal paralela, toda la compresión paralela que se le está haciendo. Entonces aquí pasa por la cantidad de spank que le estamos metiendo y también por el nivel, cuánta compresión paralela, te repito, le estábamos metiendo, y esta a final de cuentas llega igual aquí a output. Entonces aquí es donde viene una con todo este procesamiento que ya le pudiste dar aquí fuera de control e irte con todo, o también te pudiste ir a algo un poquito más suave, un poquito más natural, pero a final de cuentas esto llega aquí en el output. Si tú le pones aquí donde dice solo, simplemente vas a borrar esta línea de aquí abajo y te vas a ir directo con pura señal paralela, o sea, solamente va a estar sonando la señal de acá arriba. ¿Cómo funcionaría un compresor normal? Aquí dice que si tienes una señal bastante que viene con mucho punch, viene muy dura, vas a tener que subirle aquí mucho para que estés escuchando los cambios, y si tienes una señal que viene relativamente bien o relativamente baja, aquí con volúmenes bajos vas a empezar a estar escuchando un poquito más de lo que está haciendo este procesador paralelo. Yo lo voy a estar usando ahorita en este bombo que tengo aquí. Entonces así suena con plugin, así suena sin. Nos está agregando esa compresión paralela. Ahora le ponemos aquí donde dice solo y es el puro compresor ahora el que está funcionando. Si quieres algo fuera de control, súbele a la compresión aquí al spank. Depende de lo que estés buscando, está chido y de repente ya está muy atacoso. Está padre el plugin y creo que lo debes de tener y creo que le debes de apurar porque es por tiempo muy limitado. No tengo fecha exacta, solo tengo este cupón, así que aprovéchalo. Yo soy Eddie, productor musical, espero que este video te haya gustado, nos vemos en otro. Déjame tu comentario, tu like, tu te amo, tu te odio, suscríbete, campanita, bla bla bla, lo que quieras, así que nos vemos próximamente, bye bye. Yo soy Eddie, productor musical, y te quiero invitar a que te suscribas a mi canal de YouTube, en donde te voy a compartir tips, consejos y mucho contenido más completamente gratis. Si te dedicas al audio o a la producción musical, este es el canal que tienes que seguir. Sé parte de este gran equipo y dale click a ese botón que dice suscribirte.